cosa que ellos dicen es que no hay prueba de que la Tierra es redonda. ¿Hay prueba o no hay prueba? Sí, hay pruebas desde los antiguos griegos hasta hoy. Hay pruebas irrefutables, incluso pruebas que puede hacer cualquiera de nosotros. Por ejemplo. ¿Sí? Si uno está dudando si la Tierra es plana o la Tierra es esférica, no tiene más que pensar lo siguiente. Nosotros vemos la Cruz del Sur, ¿no es cierto? Sí. La gente que habita en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en Europa, no ve la Cruz del Sur. Uh-huh. Si la Tierra fuera plana, fuera un disco compacto plano, todo el mundo vería las mismas estrellas. Y no una parte de la población vería unas estrellas y otras no. Lo mismo nosotros no vemos la osa polar. Uh-huh. ¿Sí? Y la gente del hemisferio norte sí. Basta con aquellos que tienen oportunidad de tomar un avión al hemisferio norte, mirar el cielo y va a ver que va a haber estrellas que acá no se ven y viceversa. Con respecto a los aviones, ellos dicen que las ventanillas de los aviones distorsionan y dan ese efecto de como que la Tierra es redonda, como que el horizonte... pero ellos dicen el horizonte siempre es plano, está a la altura de los ojos, que si la Tierra fuera redonda, eso no debería pasar. Lo mismo con el agua de los mares, que está como muy niveladita, dicen. Bueno, todo eso es muy fácil también. Dejemos de lado que los constructores de aviones se dedican a hacer ventanillas deformadas para que veamos el horizonte torcido, ¿no es cierto? Sí. Basta con... comprobar que hay vuelos de Argentina a Taiwán, por ejemplo, que pasan por Emiratos Árabes y después se puede volver de Taiwán a Buenos Aires pasando por San Francisco, siempre volando en la misma dirección. Eso en una tierra plana es imposible, ¿no es cierto? Volver al punto de partida volando siempre en la misma dirección. Carpín.